A pesar de que Sonora está libre del virus de la influenza porcina, el gobierno del estado se solidariza con la federación. Sin embargo, se descarta el cierre de comercios, aseguró Eduardo Burs Castelo. Al realizar una gira de trabajo por Guatabampo, el mandatario estatal señaló que se han instalado módulos de salud en las terminales de autobuses, aeropuertos y puertos de Guaymas y Puerto Peñasco para detectar posibles casos de esta enfermedad. Hasta las 11 de la mañana de este día, se había revelado que se han hospitalizado a 12 personas por síntomas similares a la influenza. No obstante, los pacientes, por fortuna, dijo, fueron dados de alta al resultar negativos. Lamentó que la psicosis esté generalizando, lo cual afecta la economía del estado y, como muestra de ello, el crucero que estaba previsto para llegar por la mañana a Guaymas se canceló producto de la misma, externó Burs Castelo. El mandatario estatal llamó a los sonorenses a no caer en pánico colectivo. Sin embargo, dijo que este tema debe ser enfrentado con toda seriedad y responsabilidad. Por ello, en el gobierno se está tomando las medidas necesarias, finalizó Eduardo Burs Castelo. Fabián Pérez, Noticias Telemax.